Los saludos cordiales para todos los amigos que nos acompañan ya en esta tercera parte de nuestro espacio a través de Radio Noticias Cuenca, llegando a través de las redes sociales, Facebook Live, y también quienes no nos pueden ver pueden ingresar en la página de la emisora y escuchar la radio en online, www.radionoticiascuenca.com. Y estamos listos, ¿no? Con la candidata. Le voy a pedir primero, antes de saludar con Liz, ahí está la página, la presentación de Liz Bermeo, que es candidata de la lista 35. Ustedes pueden ver allí su carta de presentación, sus actividades. Ya le habíamos entrevistado en días anteriores. Liz Bermeo, Cecilia Elizabeth Bermeo Peralta. Bueno, es psicóloga educativa. Ustedes pueden ver allí su carta de presentación, el papel que ha cumplido en su lucha, en su militancia, tanto en actividad social, política, y ahora como candidata a el Parlamento Nacional por la lista 35. Hagamos nomás. Saludos, Liz, un gusto. Sé que está pues un poco afectada. Les saludo desde Radio Noticias Cuenca. Muy buenos días. Muy buenos días, Clever. Un gusto saludarle y a través de este medio, pues a toda la ciudadanía que nos escucha, un excelente día para todos ustedes, ya casi terminando la semana de labores en día viernes. ¿Cómo le ha ido la semana? ¿Bien? Todo muy bien, Clever, trabajando, caminando, recorriendo un poquito nuestros cantones de la provincia de La Suay, recorriendo, pero sobre todo conversando con la ciudadanía, que es lo que a nosotros más nos interesa. Un gusto siempre estar en estos espacios. A ver, Liz, es evidente. Aquí estaba revisando su plan de gobierno en el caso que resulte favorecida con el voto. Y claro, dentro del ambiente que se está viviendo, hay un parlamento desgastado, de varias ofertas, de fiscalizar, de legislar, cosa que no se ha hecho. ¿Qué piensa usted al respecto cuando aquí también revisaba el papel y ya vamos a publicar el trabajo de los parlamentarios azuayos, y realmente es muy pobre el trabajo? ¿Qué hace pensar todo esto y un desafío que se le presenta en el caso de llegar con el voto de la población? Clever, sin duda es un reto grande. Estar ahora mismo al frente de estas candidaturas es un reto importante, sobre todo porque nosotros queremos retomar ese liderazgo que se necesita como provincia de La Suay. Necesitamos, además de esto, trabajar de la mano de la ciudadanía. Por eso, para nosotros es fundamental tener dos ejes que rigen nuestro accionar, y es primero hablarle a la ciudadanía con honestidad, con transparencia, viéndoles a los ojos y en este caso planificando y generando propuestas que vamos a poder cumplir, no propuestas demagógicas que trillan muchas veces en estos populismos únicamente para lograr conseguir el voto de la ciudadanía. Y el otro eje fundamental es hacer un trabajo de territorio. Las leyes ahora mismo no están dando los resultados que requerimos en su aplicación, justamente porque son trabajadas desde el escritorio, no son trabajadas desde la realidad local, desde las necesidades ciudadanas. Es por eso que estos dos ejes de trabajo para nosotros es fundamental. Y de ahí, pues, Clever, nuestras propuestas están sobre todo cimentadas en aspectos sociales, en el aspecto económico y, por supuesto, también en aspectos fundamentales de derechos que son vitales. Para nosotros es imprescindible trabajar una reforma a la ley de educación, reformas a la ley de educación superior que nos permitan garantizar el acceso de nuestros jóvenes a la universidad, pero sobre todo nuestros jóvenes del sector rural, que hoy por hoy únicamente el 4% de los bachilleres, de nuestros chicos que salen del tercero de bachillerato, acceden a la educación superior. Es fundamental. Y mi compromiso desde la legislatura y de todo el equipo de la 35, hacer un trabajo para garantizar el acceso a la universidad de nuestros jóvenes, a más de otras leyes fundamentales. A ver, generar. Yo le quería preguntar, a ver, aquí estoy viendo su plan de gobierno. Este es un tema que quiero que me desarrolle un poco más y que se refiere. Dice, es importante trabajar en una ley que garantice la oportunidad laboral para la juventud. Y eso va un poco de la mano de lo que usted dijo hace un rato. El tema es que las universidades siguen formando una gran cantidad de profesionales que generalmente no van a trabajar, van a la desocupación. Entonces, es importante replantear, pero ahí hay dificultades. ¿Cómo usted plantea esta ley que busca dar oportunidad a los jóvenes para que puedan trabajar en medio también de las dificultades que genera el código laboral que tenemos a nivel de nuestro país?
que también es otra deuda, Kleber, el código laboral. Se viene conversando varios años en la Asamblea, pero fíjese que no hemos logrado tener esos acuerdos, no solo políticos, sino los acuerdos con la ciudadanía para generar una ley en el tema laboral. Respecto al tema de la juventud, para nosotros es fundamental una reforma integral a la ley de la juventud. Los jóvenes han manifestado estar ávidos por ser parte de la construcción política de sus territorios, de ser las voces, no solamente voces, sino también tener la posibilidad de tomar decisiones, no solo en la participación política, sino en la participación social, comunitaria, y tener nuevos liderazgos. Además del tema de la reactivación económica y del tema laboral, nosotros queremos proponer para la juventud que se eliminen ciertos requisitos que se les exige a nuestros jóvenes, sobre todo cuando están recién graduados de la universidad, como experiencia, referencias, en este caso laborales, que los chicos no cuentan, poder tener una ley que sea garantista de derechos para la juventud, para que ellos puedan tener la posibilidad de trabajar, como hemos dicho anteriormente, no en cargos de responsabilidad grande, sino empezar desde donde tienen que iniciar todas las personas, ¿no es cierto?, con cargos de responsabilidad pequeña, donde vayan conociendo la práctica laboral y puedan ellos desempeñarse de mejor manera. Además, queremos incrementar en esta ley que todas las instituciones públicas y privadas tengan al menos de un 10 al 15% de representación joven dentro de sus empresas, dentro de sus instituciones. Porque resulta que los chicos no tienen experiencia laboral porque están recién graduados, pero sí tienen experiencia de vida, sí tienen procesos de innovación que muchas veces nosotros, los más adultos, ya las desconocemos porque somos de otra generación. Es importante retomar y volver los ojos a la juventud. Liz, yo le quería preguntar sobre este mismo tema que me parece muy importante, pero ¿cómo engranamos, cómo adaptamos esa propuesta que me parece interesante, generar opciones para que la gente joven, los estudiantes puedan trabajar, cuando el código laboral, la presión también de los sectores sindicales es terrible? Y si usted pregunta a un empresario, le dice, ¿por qué no da chance a gente? La verdad es que se dificulta, sobre todo por los tiempos. Un chico, usted sabe, que a lo mejor quiere trabajar, pero tiene que estudiar, tiene que desarrollar ese tipo de actividades. Y, por ejemplo, no hay un escenario, o busquemos un escenario para que los chicos, ya estudiando, puedan trabajar 2, 3, 4 horas de pronto. ¿Cómo se podría adaptar, cómo se podría romper un esquema que ya no funciona y que merece un proceso de revisión sobre el tema laboral? Kleber, usted toca dos temas fundamentales. Yo creo que hablar de la ley de la juventud nos compromete a todos nosotros, por ejemplo, en establecer una normativa para que los chicos utilicen el espacio público, que ahora mismo varias organizaciones, incluso deportivas de jóvenes, ni siquiera tienen acceso a una cancha porque todo tiene dueño. Y los dueños son los GATS, y los GATS, dependiendo de la condición política, del color, del número, ni siquiera les permiten el uso de estos espacios públicos. Es por eso que necesitamos una ley que garantice que al margen del color, del número que tengan las autoridades de turnos a cualquier nivel, sean instancias de los GATS o del Ejecutivo desconcentrado, esos espacios públicos que son de todos los azuayos y las azuayas lleguen a beneficio de nuestros jóvenes. Porque nuestros jóvenes no solo buscan el trabajo en el eje específico de la profesionalización, sino también en varias otras carreras, como son las culturas urbanas, como son el deporte, como es ser artistas, músicos, dibujantes, etcétera. O sea, tienen una infinidad de carreras que nosotros como adultos no estamos viendo. No es en estricto solamente la reactivación económica. Por supuesto que el tema laboral es fundamental, y no es solamente el código de trabajo lo que rige el tema laboral. Ahí tenemos varios aspectos, varias leyes como la LOSEP, varios aspectos también del sector privado, y una de las leyes que rige el tema laboral es el código de trabajo, dirigido específicamente para la clase, sobre todo trabajadora de nuestro país, donde están los comités de empresas y los sindicatos. Y ahí es fundamental también trabajar en reformas a ese código que garantice, por ejemplo, la estabilidad laboral para nuestros trabajadores, que garantice, además de eso, la posibilidad de que nuestras empresas públicas no sean vendidas, no sean concesionadas, y ahora mismo, entre comillas voy a decir, Kleber, monetizadas en estas últimas semanas, donde se están vislumbrando a la voz pública, pero que no ha tenido mayor asidero en los medios de comunicación, como el gobierno, ya saliente, a pocos días de salir, está monetizando nuestras empresas, entre ellas la Sopladora, una empresa eléctrica que genera el 40% de energía en nuestro país, que a decir de los trabajadores, justamente
se está posicionando un enfoque como que no está funcionando al 100% cuando les invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a revisar que la sopladora, por ejemplo, está funcionando al 100% y estamos monetizando o concesionando una empresa que es de todos los azuayos, las azuayas de los ecuatorianos, y ahora mismo varios aspectos fundamentales donde, como usted lo ha dicho, Kleber, las autoridades de turno, ¿dónde están? ¿Dónde están las autoridades del nivel desconcentrado? ¿Dónde están las autoridades que tienen la rectoría de fiscalizar para justamente revisar qué está pasando a nivel nacional con nuestras empresas? Oiga, Liz. Y ahí están las fuentes de trabajo para nuestros jóvenes, Kleber, la posibilidad de acceso a un trabajo digno de nuestra ciudadanía, de Liz, nuestra juventud. No le está criticando a su propio presidente, a su propio gobierno, a la 35. No, Kleber, porque le aclaro nuevamente y voy a insistir en su medio porque he escuchado varios comentarios en varias entrevistas suyas donde usted nos pone a nosotros, a nuestra candidata a la presidencia, a mí directamente, como los candidatos del gobierno. Yo sí quiero aclararle aquí a la ciudadanía, nosotros no somos los candidatos del gobierno. Nosotros le llevamos al poder al presidente de la República con el voto de millones de ecuatorianos y ecuatorianas que confiamos en una visión, en un plan de trabajo progresista, en un plan de trabajo en beneficio a las grandes mayorías de la gente. Lamentablemente, en los primeros meses de gobierno, el presidente de nuestro movimiento y presidente de la República ha gobernado con todos los movimientos políticos, empezando con la 21, con la 6, con la 25 y con otros movimientos políticos, Kleber, menos con la 35. La 35 no somos los candidatos del gobierno. Y eso tengo que decirlo con contundencia, Kleber, porque nosotros somos los candidatos de la nueva generación de la 35. Somos los candidatos que soñamos en una provincia mejor, en una provincia que busque los derechos para toda la ciudadanía, que no busque meterse la plata al bolsillo individual de las autoridades que llegan al poder, sino que logre plasmar los sueños que tenemos los azuayos y las azuayas, los jóvenes, las mujeres. Representamos a la clase trabajadora, artesanal, empresarial, a los medios de comunicación, a los comunicadores, representamos a las mujeres. Esa es la nueva generación de la 35, y con contundencia, Kleber, no somos los candidatos del gobierno y vamos a ser los primeros críticos y los primeros fiscalizadores frente a cualquier acto de corrupción o a cualquier decisión entre gallos de medianoche, como se dice, que atente contra los derechos de los azuayos, de las azuayas, de los ecuatorianos en general. Me está dando a entender de que ustedes han tomado distancia de Lenín Moreno y todos los que están gobernando actualmente, pero mantienen el mismo partido político, la 35 y los colores. Así es, Kleber, es que el movimiento no le pertenece a un líder, el movimiento no es de una persona, el movimiento es de los ciudadanos que confiamos en ese verde esperanza que tiene una ideología, que tiene principios éticos, que efectivamente hemos hecho cosas mal, han realizado cosas mal, otros actores que han estado en su momento liderando la 35, por supuesto, Kleber, seríamos además miopes si no reconocemos que tenemos que aprender de nuestros errores y no volver a cometerlos jamás, pero por supuesto que también hemos hecho las cosas bien, Kleber, y esas cosas bien, no queremos seguirlas haciendo, sino queremos mejorarlas, queremos decirle a la ciudadanía que aquí hay gente honesta que estamos dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar para un interés superior como es el beneficio de toda la ciudadanía. Nosotros queremos, Kleber, que este 7 de febrero la ciudadanía no vote por las miles de banderas que están flameando en las calles, por los banners, por los letreros, por la aglomeración de gente que llega con un color al mercado, a la plaza, a la calle. No, queremos que la ciudadanía vote a conciencia, queremos invitarle a la ciudadanía a que veamos la política de una manera diferente, porque sí podemos. Podemos construir una política con gente honesta, una política diferente que realmente llegue al servicio de Liz, la ciudadanía. ¿No será que le están extrañando ustedes a Rafael Correa? Mire, Kleber, nosotros somos gente independiente, nosotros somos gente que tenemos nuestros principios. Nosotros aquí no nos dejamos llevar por una persona, no. Aquí nuestro movimiento político en este momento se construye en equipo, se construye con liderazgos horizontales, con liderazgos de los jóvenes, de las mujeres. Nosotros no extrañamos a ningún líder porque ningún líder ha sido dueño de nuestro movimiento. El movimiento verde, el movimiento Esperanza, el movimiento de la 35, es el movimiento de la gente que se sube
suma a trabajar, de la gente que rechazamos completamente cualquier tipo de acto de corrupción, de la gente que queremos recuperar nuestra plata, porque eso representa el sueño de nuestros hijos, Cleves. Eso es la 35. La 35, este momento, está en las manos de toda la ciudadanía que se quiere sumar a construir una provincia equitativa, solidaria, de derechos, que privilegie la salud, la educación por encima del capital, por encima de las grandes necesidades que tienen ciertos sectores, que prime sobre todo el poder atender al agro, al campo, que prime sobre todo la posibilidad de reducir, por ejemplo, esa brecha enorme en temas de femicidio, de violencia contra la mujer, que pongamos todos el hombro, independientemente del número y del color, para trabajar por la seguridad de nuestra provincia. Y ahí hablar de la solidaridad barrial, hablar de toda esta posibilidad de articularnos entre los diferentes actores, porque tenemos un interior mayor, un interés superior, Cleves, las autoridades, que no pasa por el fortalecimiento solo de una instancia política o partidista, nos supera esas necesidades individuales a buscar en este caso el derecho o la felicidad para todos y para todas. Eso es lo que queremos venir y decirle a la ciudadanía para que este 7 de febrero, con infinita alegría, con cariño, con toda esa esperanza que tenemos en nuestros corazones de una política mejor, apoyarnos todito 35, Cleves. Perfecto, en todo caso va aclarándose esto, que evidentemente era interesante que usted manifieste. Algo tocó, mire que estamos... La Universidad de Cuenca está en un proceso de elección el próximo 15, y usted tocó algo que me pareció interesante, tal vez impulsar un poco más las oportunidades para que la gente ingrese en la universidad. Usted hablaba de los sectores rurales que tienen muy poca opción. ¿Cómo se podría canalizar, en medio también de una crisis que pasa la propia universidad, que necesita reorientar su función, no solamente en el tema de estudios, de formación académica, sino en el tema social? ¿Cómo se podría lograr lo que usted está manifestando, cuando es evidente y nos consta de que el sector rural, incluso en el tema de la formación académica, está muy por debajo de lo que se da a nivel de la ciudad? ¿Cómo se podría esto enfocar para que una ley ayude a que el sector rural tenga mejores oportunidades? Cleber, este es un tema que para nosotros es fundamental. De la experiencia que hemos tenido estando al frente del Ministerio de Educación en un distrito, hemos visto y hemos sentido la necesidad, por ejemplo, de fortalecer los bachilleratos técnicos para que den respuestas a las economías locales. No es lo mismo el Cantón Cuenca trabajar un bachillerato técnico que trabajar, por ejemplo, en Paute o trabajar en Girón un bachillerato técnico, que tiene que responder a esas necesidades económicas de ese cantón, de ese lugar. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la ciudadanía, considerando incluso los temas migratorios? En el caso de la universidad, nosotros creemos que hay que fortalecer los institutos técnicos y tecnológicos. Tenemos que tener varias propuestas de la sociedad civil, del sector público, privado, para tener nuevos institutos que den respuestas a estas activaciones económicas que necesitan nuestros cantones. Necesitamos forjar más extensiones universitarias en la cuenca del Jubones. Mire, en el cantón Gualaceo, que es uno de los cantones más importantes de la provincia por el número de habitantes que tiene, no tenemos una universidad, no tenemos un instituto técnico y tecnológico. En la cuenca del Jubones, Santa Isabel, Girón, Nabón, Oña, no tenemos tampoco universidad. Todos tenemos que venir a Cuenca si queremos estudiar. Eso representa menos del 4% de jóvenes que acceden a la universidad. Es por eso que nosotros, a través de una ley, queremos proponerle a la ciudadanía que el Ejecutivo, llegue quien llegue al poder, Cleber, genere recursos para educación, para implementar nuevas universidades, nuevas posibilidades, ahí sí, de activación económica de la empresa privada, para poder generar nuevos espacios de formación para los jóvenes, brindándoles la posibilidad de incentivos a estos sectores privados que quieran invertir en la educación. Es fundamental una ley que amplíe, que nos permita mirar a todos a la educación no como un privilegio, sino como un derecho fundamental. Estamos garantizando la educación básica y la básica superior hasta el tercero de bachillerato, con la gratuidad, con ese enfoque más, en este caso, de inversión más que de gasto, como se veía anteriormente a la educación, pero nos falta reforzar el tema de la educación superior. Liz, el tema... Institutos claves, fortalecerlos, Cleber, eso es fundamental. Y más bien ahí, Cleber, vaya nuestro compromiso con la ciudadanía, porque esta va a ser una ley prioritaria para nosotros. Liz, aquí hay un tema que usted también veo que tiene en su plan de gobierno, y ya dijo algo al respecto, la redistribución de la riqueza,
¿Cómo concibe esto? ¿Y por qué le pregunto el tema? Hablemos de que el asambleísta legisla y fiscaliza. Y hemos visto la injusticia histórica que tiene la provincia de La Suay. No sé qué se puede hacer en el sentido de que somos buenos aportantes para el Estado ecuatoriano. Yo veía, por ejemplo, este año anterior, aportamos cerca de 800 millones de dólares al Estado ecuatoriano y no nos regresa ni, no creo, ni un 20%. Usted vea la penuria de o la cantidad que llega a la prefectura, que llega a los municipios, a las ciudades parroquiales. A las universidades, los recortes presupuestarios, a los GATS. Y en el histórico, mire usted, la injusticia. No nos vayamos muy atrás, porque si uno se va más atrás en la historia republicana, igual el Azuay ha sido maltratado, sino ha sido el impulso de los cuencanos el que ha hecho y ha permitido que la ciudad de Cuenca se desarrolle. Desde ese punto de vista, ¿qué piensa usted? ¿No tendría que haber una lucha conjunta del Parlamento, de las autoridades, para que se haga un poco de justicia con respecto al reparto? Hemos entregado desde el 2006, desde la época de que ingresó Rafael Correa, para poner una fecha, al actual, cerca de 7.500 millones de dólares. Eso es lo que hemos entregado, aparte de las remesas, aparte de que tenemos un aporte al Estado ecuatoriano en el tema de las centrales hidroeléctricas y todo lo que usted quiera. Sin embargo, ningún gobierno en los últimos años le ha dado el puesto que se merece en la provincia de La Suay, y vea usted las condiciones ya adversas que tiene la provincia de La Suay desde ese punto de vista. Sería bueno hablar sobre ese tema y cómo se podría impulsar una ley para que haya una mejor redistribución de esos aportes que tenemos los azuayos para con el Estado ecuatoriano. Contribuyo con usted, Kleber, pensando exactamente igual. Yo no diría solamente que no han llegado los recursos a la Azuay, sino yo creo que nos han castigado a los azuayos y a las azuayas, han castigado la eficiencia, han castigado la forma en que los azuayos, las azuayas, que somos gente de bien, contribuimos a la sociedad ecuatoriana. Como usted lo ha dicho, nuestros migrantes tienen un rubro importante con el tema de las remesas, que han activado la economía en los momentos más difíciles que ha vivido el país, como el feriado bancario del 98, y así una infinidad de veces que nuestros migrantes son protagonistas en el tema de la reactivación económica. Yo creo, Kleber, que usted ha planteado muy bien la necesidad de no solo una ley, sino que en varias leyes que ahora mismo están en vigencia, activar varios articulados que permitan de manera efectiva garantizar la posibilidad de que los recursos de los azuayos lleguen oportunamente. Mire, yo le voy a comentar solo varios casos. Nosotros tenemos, por ejemplo, varios cantones que realizan minería en nuestra provincia, y resulta que esas regalías mineras prácticamente hay que ir a suplicar a la autoridad de turno en Quito para que nos dé lo que nos corresponde como azuayos y como azuayas. Y en medio de eso, vaya Dios, qué negociaciones habrán, que ahí va a entrar fuertemente nuestro rol de fiscalización. Le pongo otro ejemplo carísimo: en Sevilla de Oro. Nosotros tenemos las represas, o en este caso, las empresas que brindan energía a nuestro país y que se exporta energía desde nuestra provincia de La Suay. Y resulta que nosotros en Sevilla de Oro no tenemos ni siquiera un subcentro de salud que brinde una atención adecuada a nuestros azuayos, a nuestras azuayas. Discúlpeme, Kleber, que voy a utilizar estos términos, pero es una vergüenza lo que está pasando en la provincia de La Suay. Tenemos los recursos a montones que tenemos que exigir al Estado central a través de normativas ejemplificadoras que sancionen de manera ejemplar la falta de cumplimiento de estas leyes. No depende del ministro de turno, no depende del viceministro de turno, ni de la autoridad, ni del color, ni del número. Depende de que la ley se aplique, y es por eso que el rol de fiscalización que queremos nosotros trabajar es fundamental, Kleber. Ahí es donde tenemos que ponerle el dedo a la llaga para ver qué están haciendo nuestros ministros de turno, por qué no están cumpliendo con la provincia de La Suay. Impedir que se lleven nuestros recursos de las universidades, que se lleven los recursos de la educación, de la salud, que ahora mismo en esta pandemia ha sido donde más nos han afectado. Tenemos que poner candados fuertes a las leyes para que esto no suceda, Kleber, y nosotros tengamos una provincia próspera y sigamos siendo un referente a nivel país, que ahora en estos últimos años la provincia de La Suay deja mucho que desear por esa falta de liderazgo, de propuestas y de construcciones de normativa para la gente. Nosotros queremos un cambio, Kleber, y ese cambio no lo vamos
vamos a hacer solo, lo queremos hacer con los miles de azuayos y de azuayos que estén en sintonía, que no estén en sintonía, pero que son parte de la actividad económica, productiva, social, educativa, etcétera, en nuestra provincia. Nosotros no venimos aquí con odios, no queremos solamente ser autoridades para un grupo, queremos trabajar de la mano del empresario, del artesano, de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales, de la gente del campo. Queremos que haya un trabajo diferente en nuestra provincia, y aunque seamos una golondrina, Clever, el apoyo que vamos a tener es el de la gente, no de los políticos, de la gente. Si se dedicarían a una ley solo de eso, yo me contentaría. ¿Y sabe por qué le preguntaba esto? Porque incluso veía un spot del señor Lloret, en la que el que le hace la campaña es Rafael Correa, y cínicamente ese señor dice: a la SUAI le hemos dado vías, hospitales, el tranvía. Por Dios, no es así. No es así, Liz. Yo creo que hemos sido engañados desde hace muchos años atrás, reitero, en función de que hemos sido muy buenos aportantes y a cambio no nos han dado absolutamente nada. Ahora, ya en la parte final, Liz, es evidente que también quiero escuchar su punto de vista. Aquí hay una consulta minera. ¿Qué piensa usted al respecto? Cuando evidentemente aquí para unos está en juego el futuro del país, el futuro minero, y para los cuencanos hay una actitud de conciencia en el sentido de la afección que puede haber a las fuentes hídricas. Su criterio, por favor. Gracias, Clever. Mire, primero quiero decirle que estamos en un nuevo momento. Este nuevo momento que representa la 35 Esperanza, la posibilidad de plasmar nuestros sueños, nos mueve a nosotros, no el pasado, nos mueve el presente y nos mueve el futuro. Eso es lo que queremos. Yo creo que hay que ser coherentes en este sentido, como lo hemos dicho siempre, Clever, nosotros vemos al futuro, nosotros vemos el presente con esperanza. Respecto al tema de la consulta minera, creo, Clever, que nosotros no podemos apasionarnos en temas sensibles como este, por ejemplo, como el tema de la minería. Creo que hay que abrir debates objetivos con personas expertas que puedan mostrarnos a los cuencanos, a las cuencanas, las diferentes aristas del ámbito minero. Yo creo que nadie va a estar en contra de la defensa del ambiente, de la defensa del agua, de la defensa de la vida y de la defensa, sobre todo, de la posibilidad de mirar esa vida de las futuras generaciones, de la de nuestros hijos, de la de nuestros nietos. Y en esa medida, Clever, yo creo que los medios de comunicación, los actores vinculados al tema ambiental, al tema de la minería, tienen que abrir espacios objetivos de diálogo, transparentes, para que la ciudadanía podamos decidir en esta consulta preparados, no solamente dejados llevar como por un imaginario de que la minería es mala, de que se atenta contra el agua, o que yo creo que hay que ser más responsables en esta situación. Hay muchas familias, Clever, que viven de la minería, pero al mismo tiempo hay muchas familias que se afectan por la minería, con la contaminación del agua, lo que ya está sucediendo en Ponce Enríquez. No tenemos una fuente hídrica que garantice, por ejemplo, el líquido vital para nuestra población de la Ponce Enríquez. Ese es un tema fundamental, Clever. Y ahí la responsabilidad de las autoridades de turno, que no por llegar medio año, 3 meses, 6 meses, 1 año, dan las concesiones como si estuviéramos regalando un caramelo, Clever. Hay que ser responsables con la ciudadanía, hay que ser honestos, hay que ejercer el cargo público con responsabilidad. Y para ello también estamos proponiendo una ley, Clever, de profesionalización en el servicio público, porque no se puede improvisar las tareas con el compadre, con el amigo de la autoridad de turno. Tenemos que ser responsables y tenemos que poner en esos cargos a gente que venga a trabajar por la provincia de manera objetiva. Basta de este abuso de poder, de esta corrupción que está sucediendo en nuestra provincia, en nuestro país. Y para ello la ciudadanía también tiene que tener voz, Clever. Las autoridades, 1 autoridad, 5 autoridades, no podemos garantizar que todas las transformaciones que necesita el país y la provincia se den. Tenemos que hacerlo de las manos ciudadanas. Hay que organizarnos, hay que tener una participación efectiva, tenemos que tener voto en todas las decisiones de nuestra provincia. Y esta consulta popular, sin duda, es la posibilidad de escuchar las voces de los cuencanos,
ciudadanos de las cuencanas frente al tema de la minería, pero hacerlo con responsabilidad, Kleber, hacerlo con conciencia, con objetividad, porque si es que vamos a decirle no a la minería, Kleber, no utilicemos celulares, no utilicemos vehículos, no construyamos casas, todo implica una actividad minera en diferente escala, en diferentes áreas. Lo importante, Kleber, es que nosotros seamos conscientes de que no podemos aprobar una ley, no podemos votar por alguien o una consulta sin tener la información, sin saber quiénes son, a qué representa, qué quieren hacer por la provincia. Eso, Kleber, es la opinión nuestra, pero sin embargo es fundamental que se escuche las voces ciudadanas, porque al final del día, si se quiere intervenir en minería en Cuenca, somos los cuencanos y las cuencanas los que tenemos que decidir. En todo caso, ustedes ya tienen su pronunciamiento. Me da la impresión que usted está a favor del tema minero. ¿O estoy equivocado? No a favor, Kleber. Nosotros estamos a favor de un diálogo objetivo frente al tema. Pero ya estamos frente a una consulta. No se puede utilizar estos temas que son tan sensibles para conveniencias propias. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la defensa del agua, de la defensa del ambiente, por encima de cualquier otra actividad productiva. Y eso no va a cambiar. Esa es nuestra posición frontal frente al tema del cuidado del agua, del cuidado de la vida. Perfecto, Liz, no le quito más tiempo. No sé si algo más quiere agregar, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, Kleber. Nada más para despedirme, decirle a la ciudadanía que este 7 de febrero tenemos una responsabilidad importante. Escuchamos muchas veces que no somos políticos, que no queremos meternos en la política y que por esa razón vamos a votar nulo, vamos a dejar nuestro voto en blanco. Yo creo que tenemos que asumir con responsabilidad este 7 de febrero, porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de tener autoridades que nos representen, de autoridades que sí queremos ser su voz en la Asamblea Nacional. Es por eso que les invitamos a considerarnos como la única alternativa en esa grande papeleta este 7 de febrero y a votar con esperanza todo 35. Gracias, Kleber, por el espacio. Perfecto, gracias a Liz Bermeo, candidata a la Asamblea por la lista 35. También vamos a cerrar ya este espacio. Gracias a Liz, ¿no? Salgamos nomás ya contándoles. Reitero una vez más, tengo que enviar este mensaje. Cuidémonos, por favor. El tema es preocupante. Aquí estoy revisando una gran cantidad de información en donde evidentemente se registran crecimientos bastante fuertes de contagiados. Repetimos, por ejemplo, el alcalde de Londres dice que la situación es grave y reitera la petición de que la gente no salga de la casa. Igual está sucediendo en Sudáfrica y en América Latina, donde las cifras se vuelven alarmantes en esta nueva ola, que ojalá, y aquí en el caso de los ecuatorianos, es necesario que nos cuidemos y que generemos un proceso de protección. Bueno, gracias. Gracias por habernos escuchado en este diálogo con Liz Bermeo, candidata parlamentaria. Thank you.